Bueno, esta imagen se ha vuelto recurrente en este encuentro, pero creo que en mi caso lo voy a tomar desde otro ángulo. Mi texto se llama Chau Metáfora. Y quisiera empezar contándoles un cuento para variar desde otro ángulo. La noche del 30 de mayo de 2010, Jacobo Orozco sintió un rumor, el mismo suave cosquilleo que venía sintiendo durante toda la semana en la planta de sus pies. Incómodo y cansado, permitió que sus dos empleados se fueran a sus casas. Por más de una semana, la tormenta no se calmaba y al taller del sastre no llegaba nadie. Los sacos recién terminados, listos para ser entregados, colgaban frente a un muro que había tomado un color verdoso y las máquinas Singer chirriaban de tanta humedad. 30 minutos después de salir el último sastre, Orozco se colocó un plástico negro sobre la cabeza y los hombros. En la tarea inútil de esquivar el torrente de agua, se apuró a bajar la persiana metálica y echó doble candado. Caminó varios metros dispuesto a tomar el primer taxi que se asomara por la esquina y solo un estruendo le hizo regresar la mirada hacia lo que acababa de dejar. Frente a la sastrería, una grieta se abría para dar paso a un agujero enorme. Una boca oscura se fue abriendo para succionar todo lo que encontraba a su paso. Uno a uno los postes del tendido eléctrico de la cuadra fueron cayendo adentro, seguidos de un edificio de 3 pisos, el taxi que acababa de dar vuelta por la esquina y un perro callejero que iba pasando por ahí. Con una profundidad de 20 metros y un diámetro de 10, el hundimiento sucedió en el barrio de Ciudad Nueva, una zona céntrica de la ciudad de Guatemala. A la mañana siguiente, en primera plana de todos los diarios, la noticia despertó a la población con ese mismo sabor a terror que ya había experimentado pocos años antes, después del primer hundimiento, acaecido en febrero de 2007 en el barrio San Antonio de la zona 6. Según la primera hipótesis de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ambos agujeros sucedieron al colapsar intersecciones del antiguo sistema de colectores por donde corren las aguas servidas de la capital. La segunda, más científica, explicaba el natural desgaste que provocan los continuos sismos, las fallas geológicas que atraviesan el territorio nacional y el socavamiento que producen los ríos de aguas subterráneas. Sin embargo, la tercera llegó con el dedo del juicio final, señalando la responsabilidad de la comuna metropolitana y el abandono en el que ha tenido los sistemas de canalización de aguas. Los barrios de menos recursos son desatendidos mientras el discurso demagógico crece con la efectividad del Transmetro y la ominosa imagen del alcalde de la ciudad de Guatemala. Sea cual sea la causa, la imagen del agujero, en singular, persiste en la memoria colectiva. Los guatemaltecos decimos el agujero para referirnos a un evento único sin la necesidad de precisar el momento o el sitio exacto donde sucedieron. Según CONRED, toda la semana se recibe alguna voz de alarma anunciando socavamientos en distintas zonas de la ciudad, pero estos dos agujeros, por su inmensidad, afectaron de manera definitiva la percepción sobre el paisaje urbano y el de la ciudad como un valle inestable, lleno de fisuras. En un plano más amplio y subjetivo, el agujero insertó la gran metáfora del siglo, a la cual se le ha asignado una representación inequívoca del desmoronamiento de nuestras bases y el pronóstico de un destino tan oscuro como la boca que se llevó la sastrería de Orozco. Ahora, encontrarme con este agujero como parte de las imágenes que nos representan como región me tiene inquieta. La dimensión del acontecimiento ha cruzado las fronteras y su metáfora, en el plano utilitario, está sirviendo para explicar la inestabilidad de todo un territorio. Considerando esto, mi propuesta comienza con cuestionar esa tradición narrativa y retórica que nos seduce en primera instancia, pero cuyos efectos han sido demoledores. En un plano más amplio, si este evento colectivo al cual estamos asistiendo es una apuesta de pasar a una nueva página,
subir otros peldaños, tratar de entender lo que nos aqueja sin insistir en la cultura de la queja, lo menos que podemos hacer es revisar los discursos y llevar nuestra mirada hacia esos otros espacios que, en el sentido que le da Gianni Vattimo, conforman lo que él llama el pensamiento débil. Digamos, algo no tan musculoso, pero capaz de descentrarnos del peso de ciertas tradiciones. De acuerdo a lo anterior, me gustaría centrarme por un momento en algo menos trascendente. Digamos, el murmullo que sintió Orozco en los pies, por ejemplo. Porque es precisamente ese murmullo el que mejor describe un proceso descentrado de la representación única. El cuerpo de Orozco fue el primero en entrar en interacción con el evento. La relación de su cuerpo con aquel murmullo que anunciaba un desastre me hace pensar sobre la posibilidad que tiene el cuerpo de transmitir conocimiento, memoria social y sentido de identidad. Es decir, cosas que están más allá de un momento que quedó congelado en una fotografía o en la primera plana de un diario. Para lo mismo, me gustaría revisar la imagen de un evento sucedido en 1999. Durante el segundo Festival de Arte Urbano en la ciudad de Guatemala, cuando la artista Regina José Galindo se colgó del arco del edificio de Correos y leyó una serie de poemas que tiraba al vacío. Sin duda alguna, esta acción señala un antes y un después. En primer lugar, demarcó un nuevo territorio para el arte, algo que, decía, ya no pertenecía a los museos o las galerías de arte con exclusividad. Las calles, los espacios públicos urbanos se emplazaron como principal escenario para un importante movimiento de performance. Todo eso sumado al ambiente underground, lleno de tribus urbanas y la escena rockera que se desarrolló a finales de la década del 90 en la ciudad de Guatemala. Voy a gritarlo al viento, el título de aquella acción, es un recuerdo que aún despierta emociones y revive una época de heroísmos. Sin embargo, aquel festival y la imagen de la mujer vestida de blanco y colgando del arco no tendrían ningún sentido si no se considera lo que propiciaron en nuestra comprensión del arte y cómo esta nueva mirada trascendió en los artistas, las personas que lo presenciamos o aquellas que apenas vieron el registro de la acción a través de los diarios. Desde finales de la década de los 90, el brote de ese importante movimiento performático concentrado en la ciudad de Guatemala fue la base de una construcción visual y urbana que se fortaleció con el peso de las narrativas de posguerra, muchas de ellas sugeridas a través de la tradición literaria guatemalteca y la relación directa que muchos artistas que se integraron a ese movimiento de performance ya tenían con la palabra y la literatura. Entonces, parecía natural asumir que lo que estaban realizando, especialmente las mujeres, eran eventos o escenificaciones públicas que intentaban llamar la atención sobre ciertos temas y sobre sus cuerpos, apoyadas con poéticas y procesos creativos que a veces tendían a confundirse con los del teatro. La metáfora, en ese sentido, sirvió como intermediaria para suavizar la percepción del público, explicar la naturaleza del evento, explicar su intencionalidad. Sin embargo, eso también hizo pasar por alto algo más importante, que una performance no era un acto delimitado por un tiempo y un espacio, sino una suma de informaciones, procesos intelectuales y emocionales. En aquellos años, las explicaciones más pertinentes fueron las que comenzaron a indagar y basarse en las teorías sobre el cuerpo como espacio político, pero muy pocas intentaron explorar los entornos de la performance, los procesos traumáticos, el efecto de la memoria colectiva y sus búsquedas de sentido. Además, las fotografías, los documentales, los videos o imágenes reproducidas que documentaban un momento que supuestamente encuentra su esencia en lo efímero, consiguieron transformar la imagen fija en una mercancía y un estímulo para la memoria. Una imagen atrapada en el espacio y un tiempo aptos para el sistema de archivo. Aquella acción de Regina Galindo pasó a ser una de las más fieles representantes de la nueva generación y cada cierto tiempo regresa para recordar y sustentar un momento histórico. Sin embargo, a través de los años, para mí es imposible
pensar en las obras de Regina como eventos concretos y aislados. Muchas veces su trabajo ha sido apreciado a partir de la dureza de las imágenes congeladas en una fotografía o documentadas a través de un video, cuando en realidad la performance intenta ser solo un fragmento de una experiencia más amplia. Solo hasta ahora, y coincidiendo en mucho con algunos preceptos de Diana Taylor, comprendo que es producto de un proceso largo donde la evolución de la experiencia inicia desde el momento que se comienza a tomar decisiones, a pensarla, a ubicarla mentalmente en el espacio donde se va a mostrar. También sugiere un proceso de conocimiento que tiene que ver con la memoria, en la selección de algo inscrito en la mente y en el cuerpo, donde confluye una diversidad de simbolismos, actitudes, gestos y reacciones provenientes de nuestros entornos culturales, que reflejan un proceso histórico que ha dejado infinidad de huellas en la manera en que nos conducimos por el mundo, la forma en que se define el cuerpo en el espacio público y cómo se mueve a través de él. Asimismo, un detonante que no solo involucra a una persona, sino que es capaz de despertar en otros ese ADN cultural que nos define o establece el tipo de relación que tenemos con otras personas y con el corpus social. En ese sentido, no puedo dejar de olvidar cuando acompañé a Regina a la tercera Bienal Iberoamericana en Lima en el año 2002. Hasta Ver fue una obra donde Regina se tapó los ojos desde el punto de salida y permaneció así durante los 4 días de estancia en Lima. Regresó a Guatemala de igual manera sin conocer la ciudad peruana. A manera de lazarillo, me tocaba conducirla al hotel a descansar, a bañarse, volver al recinto y reunirme con ella para comer. Un día se me ocurrió llevarle comida chifa que incluía pato asado. Mientras Regina comía con tranquilidad, ocurrió un accidente. Me tragué un hueso y comencé a ahogarme. Regina nunca se enteró que estuve a punto de desmayarme, pero mi sentido cultural de la pena y el sacrificio fueron más fuertes que cualquier deseo de llamar su atención e interrumpir su performance. En ese tipo de pequeños eventos es cuando uno recurre a frases hechas como «hice mi propia performance» o «la performance de la curadora», etc. Durante muchos años he seguido la huella de los artistas que hacen performance. Siempre me preguntaba, sin embargo, si esta atención personal respondía a algo verdaderamente importante o se trataba de mi propio entusiasmo por seguir alimentando un panorama sin mayor tradición corporal y por ello con evidentes capacidades subversivas en Guatemala. Las respuestas más importantes han devenido, en primer lugar, a través de la experiencia compartida y, en mi caso, a través de la experiencia laboral en el campo de la curaduría. Tal vez se hizo más claro durante la primera muestra de performance en Guatemala realizada en el año 2008. Esta muestra fue titulada Horror Vacui. Reunió artistas que pertenecían al movimiento performático de finales de los 90, de la década del 2000 y que se mezclaron con artistas de generaciones más recientes. Esta muestra fue la respuesta local a la exposición titulada Los Desaparecidos, curada por Laurel Reuter del Museo de North Dakota. Basada en el tema de las desapariciones forzadas, uno de los eventos más complejos en la historia de distintos países de Latinoamérica durante los periodos de dictaduras y guerras civiles. Una desaparición forzada es el resultado de la puesta en práctica de una de las armas más crueles que se han utilizado en la historia de la humanidad. Es una práctica sistemática de operaciones de inteligencia militar. Su finalidad era desarticular los movimientos y organizaciones que el Estado identificaba como proclives a la insurgencia. La figura del desaparecido y el efecto de no saber si la persona sigue viva es mucho más poderoso para mantener vivo el miedo colectivo. A través de obras como la de Jessica Lagunas, titulada 120 minutos de silencio, comprendíamos cómo sigue teniendo vigencia ese espacio de duda, de sospecha. Frente a una cámara, residiendo en Nueva York, Jessica realizó esta acción donde corta los patrones de una tela con diseños camuflaje como un acto deliberado para comprender esos patrones de angustia, esos ciclos de miedo que pueden ser codificados e interpretados a través de simples diseños de los trajes militares.
María Adela Díaz nos sugería el dolor del desprendimiento, lo que sucede después de la sustracción de un ser querido a través de una acción mínima llena de tensiones. Jessica Caire nos proporcionó alivio a través de objetos blandos que el público podía utilizar mientras caminaba por la muestra. Estos objetos transicionales invitaban a esos procesos psíquicos que aportan alivio, consuelo y seguridad durante una experiencia perturbadora como lo era la exposición en sí misma. Jorge de León realizó un ritual simbólico en el cual el cuidado y cicatrización alivian recuerdos de sus familiares desaparecidos durante la guerra en Guatemala. Sandra Monterroso propone un proceso de sanación a través del agua y la sal proveniente del mar, donde se dejaban caer los cuerpos de los desaparecidos. Fernando Pollón, en un gesto casi pictórico, desaparece una bandera de Guatemala. Alejandro Paz nos enfrenta al registro del sonido del vacío que grabó en una fosa común en el Ixcán. Y los más jóvenes, como Enrique López Campán, expresaba la ausencia de imágenes del tema para su propia generación a través de la proyección de una película sin imágenes, sin narración, sin referentes. Sin embargo, enfrentándose a una ventana temporal e inestable como las del artista japonés Hiroshi Sugimoto, lo más interesante de la muestra es comprobar la vigencia que tiene el tema a través de la memoria heredada y cierta necesidad generacional a través del vértigo que propicia el vacío de información y asumirla. Al ver este recorrido, no puedo dejar de pensar en cómo, a través de los años, el significado que hemos atribuido a la obra de arte que toma la violencia como reflexión central ha variado. Ya no se trata de un saber que surge con sus respectivos componentes críticos o reflexivos de búsquedas reivindicativas o ilustrativas de los hechos. En ese sentido, la performance y el uso de lo corporal se ha ubicado como la forma más efectiva de introducir la noción de acción pública como acto vital de transferencia. Por ejemplo, la pieza titulada Móvil de Regina Galindo, llevada a cabo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, es una acción donde el artista se encierra en un carro mortuorio. Los asistentes son invitados a empujar el carro y poco a poco la solemnidad se transforma en algo lúdico e incluso hay momentos de hostilidad. Nadie sabe que el artista se encuentra en el interior de la caja. Lo que la misma acciona y desencadena son todos esos saberes sociales que se detonan en el momento de la acción. La efectividad de la performance se encuentra en esa posibilidad de transferencia. Pero sustrayéndonos por un momento del gran escenario del museo, del sistema arte que consagra el evento performático y al artista, ¿qué está pasando adentro de la caja? Ahí es cuando hay que volver al susurro en los pies de Orozco. Sin rodeos, voy a nombrarlo. Es precisamente ese el espacio y el tiempo de la micropolítica. La micropolítica es uno de los mayores desafíos de las sociedades y el individuo contemporáneo, considerando su experiencia de desilusión y hastío frente a las macropolíticas, su sentimiento de abandono y no representación. Su hastío ante las ideologías gastadas, el desvanecimiento de las utopías, el desengaño y la indefensión que nos produce la política en general. Así que lo micropolítico se ha transformado en ese nuevo lugar desde donde descentramos, tal vez para descansar de tanto ruido, un lugar para explicarnos esas nefastas representaciones y tal vez reconsiderar nuestra participación en la política desde ángulos no explorados y volver fortalecidos con una ética mucho más sólida. Es por eso que desde el título de mi charla solicito el cuestionamiento de los límites retóricos de la metáfora y sugiero considerar las singularidades de lo micropolítico como un acto de sustracción voluntario de todas esas nociones macropolíticas que nos aplastan y se establecen como una línea de fuga personal, resistencial,
e incapturable. Es lo que Deleuze define como acontecimiento o devenir, y en ese sentido la performance y el cuerpo performático, más que una metáfora, encuentran un lugar más efectivo por el cual estar conectado con la subjetividad. Por todo lo expresado, tengo que confesar que la curaduría en términos clásicos me dejó de interesar hace tiempo. Mi urgencia personal es la de abordar una micropolítica propia desde el campo de la curaduría. Lo que voy a mostrar es como un pequeño acercamiento a posibilidades de trabajo en un futuro próximo. Me interesan, por ejemplo, las discusiones que puedan generar lugares como el Archivo Histórico de la Policía Nacional. En julio de 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó el importante hallazgo fortuito de un voluminoso archivo que corresponde a la documentación histórico-administrativa de la extinta Policía Nacional. Los documentos estaban apilados en pésimas condiciones para su conservación. Este acervo documental aglutina más de 7.900 metros lineales de folios que datan de finales del siglo XIX y se extienden hasta 1997. Aproximadamente 80 millones de folios reunidos y en proceso de organización tienen una importancia incuestionable desde el punto de vista histórico, cultural, científico y desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Resulta particularmente importante el periodo histórico que corresponde al conflicto armado interno, en el cual la policía y sus dependencias fueron reiteradamente señaladas por familiares de víctimas y organizaciones nacionales e internacionales de ser cuerpos ejecutores de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A mí me interesa el lugar por sí mismo, su entorno, su relación con las personas que viven cerca, su emplazamiento en la ciudad de Guatemala. Me interesa provocar una discusión que tenga la capacidad de desmantelar las estructuras institucionales para comprender el efecto que pueden tener sobre espacios simbólicos y tan abstractos como la memoria. En un sentido estricto, tomando una frase de Todorov, este ejercicio de conversaciones podría considerar la importancia de la recuperación del pasado, pero también considerar que el pasado no debe regir el presente. En la misma dinámica, me apasiona especular sobre lugares extraños como la construcción situada en las orillas de una importante red de tránsito urbano llamado el Periférico. Se trata de un edificio revestido con jeroglifos mayas, entre comillas, y piezas de concreto elaborados en pequeñas industrias. La estética del lugar resume cierta intención de mitificación y esencialización de lo maya. En 2005, el artista Alejandro Paz realizó esta acción. Invita a una mujer indígena para que utilice una faja, una máquina para hacer ejercicio. En aquellos años, la obra provocó muchas críticas porque estaba sujeta a la discusión del poder tradicional sobre el indígena, pero también daba cuenta de un cambio en los objetivos estéticos, culturales y políticos del momento. En aquellos años, Alejandro Paz intentaba explicar que esta pieza, titulada Faja, más bien buscaba desestabilizar cierto discurso sobre lo indígena que se transformaba paulatinamente en una forma de abordaje demasiado correcto, sujeto a la política correcta. Era imposible limitarse a ver la imagen como una mujer disfrutando y haciendo ejercicio. El tema cultural en Guatemala es de una complejidad extraordinaria. Y está inserto en todos los aspectos de nuestras vidas. Más de la mitad de la población es indígena y su historia desde la época de la colonia se ha construido con las prácticas de la exclusión, el racismo y la diferencia. Después de la firma de los acuerdos de paz, las discusiones multiculturalistas fueron una base importante de ese proceso, tanto como el desarrollo del movimiento indígena, entendido desde ahora como movimiento maya. Este movimiento no solo es político, sino sustentado por un importante cuerpo de académicos indígenas que están aportando estudios sobre ese conflicto, desde su propia perspectiva, con elementos de la actualidad que no corresponden con el modelo de pensamiento o estudio que ha existido hasta ahora. La construcción está a medias y a la manera de Robert Smithson es un lugar ideal para ser analizado en sus diferentes estatus de construcción y capas de información. Ambos casos responden a mi interés por los monumentos y la comprensión de sus bases ideológicas. Esto podría desembocar en la reunión
de intelectuales y artistas para pensar esos espacios. En un sentido multidisciplinario, me interesa provocar una discusión que permita unir criterios, movilizar la memoria para conectarse con el presente. Por mucho tiempo, hemos estado cautivos de una lectura única e inamovible. Lo que me interesa de ese otro tipo de proyectos es ese espacio que se abre desde el arte, lo cual por sí mismo plantea una postura crítica sobre el status quo. En un sentido crítico, estos proyectos no buscan suturar el pasado, ni asegurar o prever un futuro, sino incitar a la reflexión, el cuestionamiento, a la duda, y plantear o al menos suscitar la sospecha de lo que hay, no necesariamente es lo mejor que puede haber. Ya voy a terminar. A manera de conclusión, insisto en que son las personas, antes que las obras, las que me han hecho desplazar la mirada hacia esos territorios que pueden dar origen a eventos artísticos, en ese límite subversivo que le da sentido a lo que hago y por qué lo hago, desde dónde lo hago. En 2009 curé una exposición titulada Mirando al Sur, dedicada a las grandes problemáticas migratorias y el éxodo de miles de centroamericanos hacia el norte. Una de las obras centrales de esta exposición fue este laberinto del artista salvadoreño Ronald Morán. El laberinto fue tejido con hilos y el público podía pasear dentro del mismo. La fragilidad de la construcción producía una sensación de extrañamiento que puedo localizar en la forma como estamos percibiendo la realidad y nuestra dificultad para encontrar salidas en estos tiempos narcos. El laberinto permite la producción colectiva que en ningún momento yo vacilaría en calificar como colaborativa, donde su atmósfera se construye y deconstruye de maneras infinitas. Es el gesto intempestivo del cuerpo el que inventa una nueva composición cada vez y relación con las paredes dibujadas con hilos. Ahí, durante esas pocas horas de tránsito, en esa irrupción creativa, cada cual hace de su cuerpo una performance y un estandarte. Lo que ahora busco en una performance es la experiencia que permita a los espectadores indagar en capas más profundas de esa realidad que nos carcome la cotidianidad. A veces se logra, a veces no. Pero cuando estoy segura que la experiencia ha tocado a los artistas y a mí misma, cuando ha provocado algunas importantes cuestiones, me siento tranquila. Después de muchos años de tocar la temática de la violencia y ser testigo de sus múltiples variables y sus mutaciones, parece imposible dar concluido el proceso de reflexión. No obstante, me parece que el acompañamiento a los artistas, observar sus desempeños, sus batallas y estar atenta a sus procesos creativos, me ha ofrecido la posibilidad de otros modos de pensar lo que es una performance más allá de la hegemonía del espectáculo, del capital y del momento congelado. Todo esto es micropolítica pura, una forma de insurrección personal que se lleva como el caracol lleva su casa en un modelo performático, que no hace la revolución, pero logra recordar, revalorar, rescatar, reconsiderar esas cosas que son importantes y como consecuencia considerar una postura política en la vida. Como último, solo quisiera subrayar y agregar que no intento borrar la palabra metáfora de los diccionarios de nuestro vocabulario. Esto no solo sería arrogante, sino atentar contra una palabra demasiado preciosa e incluso útil. En ese sentido, decir chao, metáfora, es la mejor manera que encontré para volver nuestra mirada hacia el susurro en los pies de Orozco y replicar ese gesto universal, cultural, performático que hacemos con la mano, cuando al mismo tiempo que decimos adiós, decimos hola. Gracias.